Mi nombre es Anuar Atala, soy diseñador gráfico por la Autónoma de Aguascalientes, licenciado en Artes Visuales por la Universidad de las Artes y maestro en Arte Contemporáneo por la Universidad de las Artes también. Me dedico básicamente a mi producción como artista y estoy encargado de la dirección del Museo de Arte Contemporáneo número 8. Esas son como mis dos actividades principales y dar lata. Mayormente lo que trabajo es pintura, aunque la cuestión del arte objeto, de la fotografía, de la escultura también la he manejado últimamente, en su mayoría es pintura. Y en los últimos años he trabajado mucho con el autorretrato, en ocasiones para hablar de cuestiones personales y en ocasiones como mero vehículo para hablar de cuestiones como la situación económica del país, como la situación de la influencia que tienen los medios de comunicación en el individuo. Creo que el autorretrato me ha funcionado mucho porque aun cuando se traten cuestiones externas a mí, pues soy el vehículo justo para mi obra. Y por otro lado, creo que es un género que ha sido un tanto mal entendido. Creo que cuando se habla de autorretrato solamente se piensa en una cuestión de ego, de vanidad, y pues yo no creo que sea así. Digo, en ocasiones se trabaja con autorretrato porque no se tiene el acceso a modelos, pero por otro lado, cómo hablar de algo que me es importante, sea interno o externo, obviamente, si no es a partir de mi imagen. O sea, creo que intento también girar un poco lo que se ha hecho o lo que se tiene entendido del autorretrato y pues adecuarlo al tiempo que me tocó vivir. De alguna manera, sí, soy yo, ese autorretrato, pero busco dramatizarlo para algunas piezas a partir de imágenes que ya se han dado en la historia del arte o bien del manejo de las fotografías que se toman para el autorretrato. Algunas piezas me piden que la imagen sea más dura, más burda, más bizarra, y entonces es cuando recurrimos a maquillaje y a cierta iluminación. Otras imágenes, según el tipo de obra que quiero, me requieren una imagen menos dura, más limpia quizás, a lo mejor más accesible. Tiene que ver también con de lo que esté hablando, con si estoy haciendo como un ejercicio como de catarsis, como de buscar exorcizar algunos demonios, pues bueno, entonces quizás la imagen se cargue hacia un lado. Si solamente la imagen es el vehículo para hablar de cuestiones de mi entorno, a lo mejor puede ser que sea menos dura. No me funciona trabajar con una serie a la vez. Yo trabajo con 3 o 4 series al mismo tiempo porque me aburro muy rápido. Entonces necesito estar trabajando con varias series. Una de las últimas que he trabajado
tiene que ver con una pregunta fundamental, que era si es posible generar un discurso artístico a partir del desmadre, si a partir de una adicción del gusto por el alcohol puede resultar algo constructivo, algo propositivo y algo que genere obra de arte. Surgió una serie que se llama De cómo aprovechar el tiempo perdido, que básicamente se trató de juntar por 10 meses latas, corcholatas y todo lo que fuera saliendo de todo aquello que me bebía en ese tiempo. Entonces, a partir de esos mismos objetos se crearon piezas, o a partir de la experiencia y de la reflexión que se tuvo después de ese periodo de ingesta etílica, qué risa, se generó una serie que fue expuesta justo aquí en el Museo de Arte Contemporáneo número 8 en 2010, finales de 2010 me parece. Pero creo que no se quedó nada más en este ejercicio de recopilación y de reciclaje. Creo que hay un fondo, según yo, un poquito más interesante, que es justo del que habla la premisa que genera todo esto, que es pensar si a partir de algo que parece perdido, inútil, puede salir algo que adquiera la categoría de discurso artístico o de obra de arte. Creo que los objetos y la sala en general de la exposición generaban preguntas y no solamente sonrisas, ¿no? Bien, pues a partir de que entré al Museo de Arte Contemporáneo número 8, mi producción artística se ha visto un poco frenada, jamás abandonada, pero sí un poquito frenada, y estamos ahorita de este lado. O sea, en años anteriores me tocó estar tocando puertas y echando a mi obra por delante para poder abrir camino, no nada más para mí, sino para mis compañeros. Y ahora que tengo la suerte de estar aquí, pues lo que estoy haciendo es generar proyectos para incluir a la gente en la que creo, tanto del Estado como de otros lados, y brindarle al espacio o infectarlo quizás un poquito con mi personalidad. Le apuesto mucho al riesgo. Creo que los espacios, al igual que los artistas, si no tienen un cierto porcentaje de riesgo, terminan por aburrir, ¿no? Creo que hay que apostar por el riesgo.